Hola. Vale, un segundo que no oís el juego, obviamente porque está tabulado. Y estoy aquí peleándome con el panel de control ahora. Ya debería estar. Sí. Pum. Panel de control configurado para poder verlo yo bien, como siempre. Es que por algún motivo se me desconfiguró, ¿vale? Creo que fue porque limpié cachés y mierdas. Por eso. Y ahora, ¿por qué no se juego? Ah, vale, ya. Pere, pere, pere. Vamos a darle que cargue porque. Bueno, iba a decir, porque tarda, pero. La galería contiene creaciones de no sé qué. No me da ni tiempo de leer las cosas, ¿eh? Esperemos que vaya bien. En teoría el micro va perfecto, porque el otro día. Perdón, que me quedo sordo. El otro día nos pasamos de Last of Us, estuve 4 horas, no falló. Y ahora lo he estado comprobando y va perfecto. Yo no oigo petardeos ni oigo nada, ¿vale? O sea que va increíble. Por ahora va perfecto, maravilloso, estupendo. Si no, lo que haremos es será desconectar y conectar, que seguramente eso se quite, haga que se quite. Pero no, lo dudo. Yo creo que está ok. El otro día fue porque estaba mal conectado. En fin, dicho eso, que ya lo he dicho en 200, 500, 25.000 vídeos. Sims, ¿qué habíamos hecho? Que esta gente fuera pareja, ¿verdad? Lo hicimos el último día. Voy a aprovechar, porque me acordé, estaba pensando, niño, se me está olvidando. Y vamos a darles las potis. ¿Tú la tienes encima, tu poti? No. La tiene las dos él, ¿no? Tío, ¿por qué es tan pequeño esto? Aquí. ¿Esta es? Poción de juventud. Vale, voy a poner una aquí. La otra, que te la quedas en el inventario. Y vas a hacer así y beber. Y tú vas a coger y beberte esta. Beber. A ver cuánto le baja, por curiosidad. 14 días para cumplir años. Madre mía, cómo se ve la poti, eh. Mira, mira, pum. ¡Hostias! Se ha bajado completo. Su puta madre, ¿y tú? Magnum, amigo, ¿te la tomas o qué hacemos? Magnum. Está bugger, ¿no? ¿Qué ha saltado aquí? ¡Ay! Empieza a trabajar. Es verdad que tiene la audición la otra. ¡Ay, mi madre! Pero tío, ¿te quieres? ¿Qué estás haciendo? Charlar, no. Tómate eso, compañero. Ahí estamos. Ya somos jóvenes de nuevo. Hemos empezado de nuevo. Vale, tenemos. Eso, la audición ahora con la. Sí, el trabajo. Vamos con ella, supongo. Es más divertido. ¿Cómo estás? Tienes hambre. Come rápido. Empieza en 1 hora. ¿Te da tiempo? Sí, le da tiempo, tú confía. Ah, tío, ¿qué te estás haciendo? ¡Y! ¡Fuck! No me da tiempo. Bueno, puedo comer allí. Suele haber catering. Vamos y comemos allí, ¿vale? Comemos allí, rápidamente. Venga, 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 venga. Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene. Que viene, que viene. No me acuerdo ni de qué era esta audición. Fíjate lo que te digo. Vale, tienes hambre, ya lo sé. Vamos a comer. ¿Eso qué es? ¿Pero qué te pasa? Sé que en algún momento me pedirá comer aquí, pero prefiero comer ya porque es que si no va a ser una liada. Porción de pizza. Dale caña. Mándale. Vale, come rápidamente, compañera. Venga, colega. Tardas un huevo en comerte una porción de pizza, que has cogido una porción, literal. ¿Ya? Vale, te estás meando encima. Yo me cago en tu. Lo de mear va a aguantarse, ¿eh? Pasar por peluquería. ¿Por peluquería? Por peluquería, vámonos. Peluquería. Venga, que salga bien, como el otro día. ¡Ole! Madre mía, quedado increíble. ¿Vas al baño tú sola? Vale, venga, vete al baño. El baño está como a tomar por el puto culo, ¿no? Sí. Vale, ahora pasar por, obviamente, vestuario, lo de siempre, ¿no? Corre. ¡Uy! ¡Hostia! La primera también. Míralo, es de medio alto, guapo. Vale, practicar actuación aquí mismo. Ya que estamos.
Cotillear con alguien, ¿puedo cotillear contigo mismo? No me sale, a lo mejor es directamente aquí, en el plató, o sea, en esto. Vale, a ver. Comunicar al director, disposición para actuar, todavía no. Hacer cosas graciosas. A ver qué me pone. Haz clic en alguien del plató y selecciona interacciones graciosas como la de contar chistes. Ah, vale, vamos a contarle un chiste a este. Vamos a presentarnos amistosamente al pavo este random. ¡Hola! Vale, ya somos amigos. Más opciones. Gracioso. Contar chiste. De patos, chiste de patos. Me parece correcto, chiste de patos. Vale, completado, a tomar por culo. Cotillar con alguien del plató. Sin del plató, luego haz clic en el mismo sim y selecciona la interacción amistosa cotillar. Ah, vale. Más opciones, amistoso. Pensé que sería algo específico, ¿sabes? No que sería cotillar y ya está, cotillar. Cotillemos, loco. Vale, completo. Comer algo. Vamos, que si te vas a comer unas galletitas. Servirse una ración, vamos. Mándale, loca. Vale, qué rápido, porque hemos perdido tiempo en lo del baño y comiendo. Y ahora estamos comiendo, pero me cuenta como esto. Vale, ya ha completado. Va, perfecto. Pues vamos a comunicarle al directorso. Amigo, estamos dispuestos para esto, ¿eh? Tú. Presentación. Que me tengo que presentar, tío, que me ha contratado él. Venga. Vamos a presentarnos. Hola, señor. Usted no me conoce, pero yo trabajo aquí, ¿eh? Soy la actriz. Comunicar dirección al director. Lo de actuar, venga. Dale. Vale, Donete. Interprete una escena de llevar el timón. Vale. Girar el timón de forma arriesgada. Para adelante. De forma arriesgada, pero como unas putísimas amas. Ahí va. ¡Hark! Está hechísimo. Escena de fregar. ¿De fregar es esta? Fregar de forma arriesgada. A ver, es fregar. No creo que sea muy complicado, ¿sabes? Podemos hacerlo de forma arriesgada. ¿Está? Joder, todo easy. Lo hemos completado, ya está al tope. Vale, podemos hacer esta entonces. Mostrar el producto de forma arriesgada también, para adelante. Mira, es un detergente increíble. Limpia tu cubierta y quedará genial. Vale, ya está, listo. Listísimo, somos los putos amos. ¿Qué, compañero? ¿Cuánto cobro hoy? ¡Ole! Vanessa ha conseguido el oro, o sea que puta ama. Fin del rodaje, Vanessa ha acabado todas sus escenas, el equipo técnico está recogiendo el metraje, pasará ahora, bla, 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 bla. Dinero 500 pavos, quedarse no irse a casa, vámonos. Para casa. Para casa, madre mía. Increíble. Pero todavía no sube a 2 estrellas esta vaina loca que me lleva la gloria, tío. Yo no sé por qué le cuesta tanto. A ver, realmente hay 1, 2, 3, 4, 5 tiers. Si subiera super easy, pues te lo haces al toque, ¿no? Pero no sé, como... Es que estoy dudando de que esté bugueado, ¿sabes? Interacciones marcadas con la etiqueta de fama te dejarán... Es que ya estoy haciendo. Estoy haciendo cuadros, estoy haciendo cosas y sube como súper lento eso, tío. Pero bueno, yo supongo que estará bien. Vamos a ver. Tú estás de puta madre, solo salvo ducharse. Mira. Vamos a hacer esto. Si te duchas. ¿Eso cuenta como ducha? ¡He conseguido! Me ha salido increíble. ¡Pum! Pa'lante. Para celebrarlo. Sí, sube la higiene. Más o menos. ¡Vaya! El estudio ha mandado comentarios positivos sobre tu trabajo en ese anuncio. No sabemos muy bien cómo afrontar esto. Normalmente solemos re respetar con excusas de estándar a los siguientes actores. Ha estado mal. La pasamos la letra esta. Cuando vuelvan a pedirnos a alguien, buen trabajo. Pero que ahora no te dé por pensar que te mereces un aumento de sueldo. Qué cabrones. Vamos, que siempre están acostumbrados a que son mantas la gente. Y tal. Vale, tú tienes cosas magias. Esto está bien. Tienes la maldición todavía, pero bueno. Tenemos que ganar en duelo a alguien más. Vamos a ir con él a Magialandia, tío. Vamos a Magialandia, ¿eh? No puedo. ¿Por qué? Necesita tiempo para recargar su energía.
Pues nada. Nos quedamos, no vamos a Magialandia, tío. No podemos. O sea, de momento. O sea, podría ir en modo normal, pero coño. Me da pereza, tío. Vale y vale. Pues exactamente, no sé. A ver, puedo practicar magia como tal. No, hechizos no. Sobre ti, magia. Practicar magia de Indómita mismo. ¿Cuáles me quedan? Indómita me quedan tres. Vale. De esta me quedan cuatro. Y esta me quedan cinco. Debería ser magia pilla, pero es que es la que menos me gusta, la verdad. Para nada. Dale caña ahí, loco. A ver si aprende algún hechizo. Todavía está la música del sexo. Imagínate. Vale. Debería hacer cosas de estas contigo, ¿eh? En el caballete. ¿Qué? En el museo. Para 50, tía. No sé yo, ¿eh? Bueno, en verdad. Ah, pero esto sigue siendo lo de recorrer esto de tal. Jugar un montón de hojas. Eso se puede arreglar. Quemar, jugar. Ahí va. Ok. ¡Ole! ¡Es otoño! ¡Es fiesta de no sé qué! ¡Día de la cosecha! ¡Vámonos! Pero un momento, ¿esto es lo de los gnomos otra vez? ¿Estamos en otoño? ¿Ha sido súper rápido o soy yo? Madre mía, ha sido todo rápido. ¿Esta qué quiere conmigo? Mostrarse amigable con Magnus. Por Magnum, ¿vale? Yo qué sé. Amistoso, supongo. Mira, esto me sube fama. Vamos a darle. Tú no has aprendido ni un maldito hechizo, ¿verdad? Vale. Esto no es lo de tal, ¿vale? Interacciones amistosas. Habilidad adquirida, vale. Vamos a darle más opciones. Amistoso. Po, 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 po. Cantar sobre. Venga. Así le completamos esto. Supongo que una de ellas tiene, ¿no? LOL. Que no cojas libros. Déjate de libros. A ver. Decora, porque no hemos decorado, by the way. Poner adornos, vámonos. Sí, gnomos, es verdad, los gnomos son dinero. Pero bueno, tenemos pasta, así que tampoco. Tampoco es que me moleste mucho. A ver, decorar está listo. Presenta tus respetos y ofrece regalos amigables a los gnomos. Vale, cuando aparezcan los gnomos. Es verdad, esta casa necesita una actualización. Tenemos que hacerlo, ¿eh? Prepara el gran banquete y. Habla con otro Simba, aquello con lo que. Vale, pero esto es fácil. ¿Y tú qué tienes? Lo mismo. Perfecto. ¿Se cumple por estar? Sí, se cumple. Genial. Vale, pues entonces vamos a coger rápidamente. Tú no. Vas a ser tú, que termine de comer, da igual. Pero que prepare el banquete. Prepara el banquedazo. Gran desayuno, pa'lante. Esto lo voy a tirar aquí. Pum. Esto lo voy a tirar porque despilfarro. Fuck it. ¿Vas a fregar? Perfecto. Él está preparando ya el banquete para zampar y toda la hostia. ¿Y tú, cómo estás? ¿Temeas? ¿Por qué te vas a sobar? Vete a mear, compañera. Vale, y ahora sí, duerme un rato, que estás como medio hecha polvo. Vale, el banquete está listo. ¿Esto qué es? ¿Comer en el banquete? Comer, vale, eso es fácil, tío. Servirse una ración. Y tú, servirte una ración. Ah, no, llamar al gran banquete. Ch, calla, calla, calla. Me he liado. Llamar. Tú despiértate. Haz lo del banquete primero para completar eso. No se cumple, ¿eh? No se cumple, ¿eh? Me está troleando. Oh, los gnomos han venido. Vale, para ella sí se ha cumplido y para él, pues ya está. Vale, gnomos, toca gnomos, ¿eh? No lo vas a fregar, ¿verdad? Pues fuera. A ver, compañero, gnomo, amigo, tigre, crack. Presentar respetos. Poner nombre, no.
Complacer al gnomo. Regalar café. Bien, la ha molado. Perfecto, esto lo tenemos. Tú. Dar patada. ¿Estás loco? Complacer al gnomo. Regalar tarta. Uy, me estoy meando. ¡Oh! ¡Se ha enfadado! Hijo de puta, tío. Vale, vale, vale. Voy a mear. Ya le pido perdón. ¿Puedo reemplazar directamente? ¿Vale? Y pedir perdón. Vámonos. Colega, implorar perdón. Todavía me matará el puto gnomo, ¿sabes? No, 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 dúchate. Eso se ha quitado solo, vale. Su perilla del gato. ¿Quieres saber si te apetece acercarte a su casa? No, no me apetece ahora a su perilla, amiga. No está el horno para bollos. Tío, implorar perdón, compañero. Vale, tía, ¿por qué no te duermes? Duérmete. Que estás como cansadilla. Bien, ya se la ha quitado. ¿Eso sirve? Vale, eso sirve. Cuando esta mujer se despierte, directamente podemos hacer lo otro. ¿Está recargada ya la cosa esta? Vámonos. Pero sin pensar, ¿eh? Vamos para allá a batirnos en un duelo. Con que hagamos un duelo, completamos ya el siguiente nivel. A ver, ¿hay alguien por aquí que quiera pelear conmigo? Tiene que aparecer Peña. Espérate, esta es la que siempre me reta por teléfono, ¿no? ¿Más opciones? ¿Magia? Ahí, duelo mágico. Duelo por conocimiento. Ahí van. Magnum. Vale, hemos ganado. Joder, qué rápido ha sido, ¿eh? Magnum ha descubierto un hechizo nuevo. Herbio. Vale. Pues tenemos el hechizo y tenemos esto. Vale, ¿no? Sí, se ha completado. Automático. Y ahora dice, alcanza el nivel 5 de hechicería virtuosa. Va rumbo a los altos de la montaña. Sigue así. Te ha ido muy bien hasta ahora. Nivel 5 de hechicería virtuosa. What the fuck? ¿A qué se refiere? ¿Es esto o no? No sé a qué se refiere con lo de virtuosa. ¿Hechicería virtuosa? ¿What? Lo voy a buscar un segundo porque no me queda claro. Virtuosa, virtuosa, los Sims 4. Los Sims 2 acabo de poner. Claro que sí, Chris. A ver, porque no me queda exactamente claro a qué se refiere. Maldiciones, magia, objetos, hechizo, niveles. Ah, vale. O sea, subir de rango, sin más. Llegar al rango 5, estamos rango 4. Vale. Vale, entonces es seguir subiendo de rango, no es tan complicado. Vale, pues nada, para adentro. A ver, ¿cómo? Uf, hay que hacer muchas cosas de magia entonces, ¿eh? Tenemos... No tenemos ninguna meta, ¿eh? O sea, simplemente es subir de nivel. Si se oye la ambulancia y tal, porque es que está el balcón abierto porque hace calor y bueno, se cuela todo el sonido. No sé si se oirá mucho, tal vez sí, tal vez no. Nunca se sabe. Experimentar, vamos a experimentar a ver si aprende una poti. Y eso me da puntos de magia, ¿no? Sí, sí me da puntos, genial. Pues así, ganamos dos. Dejan de pasar, what the fuck. No sé, habrá algo. ¿Se cuela mucho por el micro la ambulancia? Espero que no, sinceramente. Pero vamos, es inevitable. No puedo hacer otra cosa, coño, es la calle. Y este micro por algún motivo capta un huevo los sonidos de fuera, pero de la puta calle, de cuando están hablando fuera, lo capta un montón. No sé por qué. ¿No ha aprendido nada? Bueno, pues ha subido un montón esto, la verdad es que está bien. Hola, loco. Vale, vámonos a casa, tú, que aquí ya no hacemos nada. Está bien, yo qué sé.
Hemos hecho el duelo, o sea que ya estamos en el siguiente. Y ahora simplemente con practicar en casa y tal me vale. Lo que hay que estar al loro con esto. Tú estás cansadete, ¿no? Pues vete a sobar. Y tú, compañera, deberías de complacer al otro gnomo para poder quedárnoslo. Regalar pastel de trufa. De trufa, de fruta. ¡Oh! Complacido. Vale, perfecto. Habría que ir cogiendo estas mierdas. Pero las vas a tener tú. Seguramente. Porque el inventario de Magnum está llenísimo y petado de objetos. Y no, joder, ya empezamos, tío. Y empiezan a dejar mierda por el suelo en todos los putos sitios. En fin. ¿Qué tal si haces ejercicio, loca? Nunca has hecho ejercicio tú, ¿no? Hombre, para la fama te tiene que venir de puta madre. En plan, ser una actriz que esté potente, tío. Y empiezan a dejar mierda. Nivel 4. Ah, pues ya había hecho ejercicio, fíjate. Bueno, está bien, yo qué sé. Así le subimos cosas. Tú esto para acá y esto para acá. Luego lo abrimos todo y lo vendemos. Te estás tomando un vasito de agua. Pégate una ducha, loca. Vale. Después limpia esto porque está desde ayer, creo. Vale, tienes que hacer esto. Tío, pero el vasito de agua también límpialo, ¿vale? Por favor. Ya sé. Te lo ibas a beber y te he cortado. Lo entiendo. Pero, por favor, limpia el vasito de agua, tío. Que no te cuesta nada. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Es que me pone de los nervios. Podría realmente dejarlo. Dejarlo todo en el suelo y cogerlo cuando se piren. Pero es que me pone de los nervios. No hemos completado este. Bueno, ahora cuando se levante Magnum le damos, ¿eh? Cuando se levante Magnum. Papá, por papá, papá. Pa. Vale, ya está. A ver, calla. Porque no hay acciones de el día. Porque se va a acabar ya. No hay acciones del día de tal. Coño, más opciones. Amistoso. Aquí. Cantar sobre. Venga, vámonos. Eso no cuenta, tío. Compartir espíritu de festividad del cosa este. Vámonos. ¿Sí o no? No se completa, loco. Bueno, se han puesto coquetotes, ¿eh? Bueno, no se completa, pues nada. Habrá que, yo qué sé. Ya que estamos. ¿Por qué has dejado la guitarra ahí en medio, por cierto? Estaba en la esquina, la he dejado en medio con el caballete y todo. Por la cara. Vale. Yo, o sea, a Magnum ni le cansó. Dijo, ah, terminamos, pues venga, yo ahora a entrenar. Agüita. Cuando la cogen la pueden dejar por ahí, lol. Pero tío, que es que se llevan el apoya, el reposa guitarras, este, ¿cómo se llama? El caballete, no sé, no me acuerdo cómo se llama, tío, esta mierda. Reposa guitarras. Chris, 2020. Vamos a hacer un cuadro y luego lo venda, que eso le da puntos de fama. Ya sabéis que como se pase un par de días sin hacer rollos de fama, pues se le quita. Ah, no, ya no soy famosa. Es raro. Vale, eso para aquí. Esto lo puedes vender, porque son piezas que ya tú ves. Esta que poti es. De mente ágil. Tenemos una todavía con ella. Vale. Exitazo del día de la cosecha. Maravilloso. Perfecto. Yo tengo un montón de ingredientes. ¿Esto qué coño es? Un puto plato. Que tienes un plato en el inventario, compañero. Tengo un montón de ingredientes que realmente no sé dónde dejarlo. ¿Se pueden dejar rollo en la nevera? Unos dineros de parte de los gnomos. Vale, guay. Unos dineros de parte de los gnomos. Los gnomos me han dejado dinero. Bueno, ahora sí que me van a dejar dinero. En cuanto se acabe la festividad y pueda vender todas sus mierdas. Ahora, en serio, ¿dónde puedo guardar las de estas, tío? O sea, los ingredientes, porque tenerlos en el inventario. No es que me moleste realmente, no molesta para nada. Pero me da toque que esté todo esto lleno de cosas. No sé. Vale, te estás duchando y tienes hambre. Come, ahí va él solo. De puta madre. Y vamos a aprovechar, yo creo. ¿Has terminado el cuadro tú, loca? Véndelo. Véndelo si has terminado el cuadro. ¿Ves? Esto me da puntos de fama. Vamos a darle.
Leí 100 euros. ¿Estás loco? ¿Te imaginas? Me da 100 pavacos. No, tío. Un eurillo. Vale, hazte otro cuadro. Aprovecha. Todo se queda en casa. Bueno, también es verdad. Pero yo qué sé. No, no me va a dejar 100 euros raquel así por la cara. Un momento. ¿Qué coño estás haciendo, tío? Estás haciendo macarrones, ¿verdad? Pensé que ibas a comer de normal en la nevera, como una persona, no ahí. Pero bueno, esto te sube puntos de magia, así que a mí me vale. ¿Quieres macarrones, Vanessa? Estoy haciendo macarrones, está todo bueno. ¡Míralo! ¿Me he comido macarrones? ¡Qué de puta madre! ¿Qué tal, Umber? ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué te cuentas? Vanessa ha descubierto los siguientes rasgos de Magnum, romántico, compañero, que sois pareja, ¿qué cojones? Pero no dejéis los platos ahí. ¿Los puedo meter en este? Anda, sí. Mira qué bien. Puta madre. Vale. Vanessa, amiga, haz una cosa todo guapa, que es entrenar. Me gustaría subirte el nivel de ejercicio. Hoy acabé hasta la pinga del ARC. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Servidor otra vez? ¿O que te raidearon alguna historia de estas? Cuéntame. Cuéntame tus cosas del ARC, porque tú sabes que yo del ARC no piloto, entonces necesito algo de para entender. Vale, tú, compañero. El día de las cosas estas ya se ha acabado. Puedo vender los gnomos, ¿verdad? ¿Cómo se vendían? ¿En el inventario mío directamente o en el de...? No, creo que era en el de la casa, ¿no? ¿Cuánto me da? 100 pavos, no está mal. ¿200 pavos? Y 200 pavos. Oye. Se puede viajar entre mapas, vale. Te sigo. Pues me fui a uno y me reventó una explosión solar. What the fuck. O sea, que había una. Cambiaste de mapa y justo había una. Esta solar, te refieres. Perdí el volador. El dinosaurio, te refieres. Entiendo. O sea, te reventó un dinosaurio, pero bueno, lo puedes volver a criar. Me imagino que no será todo fácil, rollo. Jaja. Lo perdí. Me farmeo otro. Me imagino que no, pero coño, yo qué sé. Vanessa, amiga, ya que has terminado, vende tu cuadro para que te suba la fama. ¿Vale? ¡Lo ha vendido él! Mierda, ¿eso influye? Porque aunque lo haya pintado ella, o sea, si lo pintó ella, no sé. Y tuve que ir a Chola, al sitio donde volver a... ¡Chus! Eso sí es una putada. Eso sí es una putada. Tener que estar volviendo a Paturi. Pero bueno. Yo qué sé. ¿Qué estás haciendo? ¿Dormir? ¿Echarse una siesta? No. ¿Echarse una siesta? No. Dormir. Duérmete. Y tú, compañero, yo quería hacer algo contigo, pero no recuerdo exactamente. Llevo 2 horas para salir del mapa. Me cago en la... putada. O sea, putada. Yo espero, ¿no hay un modo rollo algo que para prevenir eso? Rollo, te vas por ahí a tomar... Bueno, es que en verdad es como el Minecraft. Si tú te vas por ahí con las elitras y se te rompen y te vas a tomar por el culo, ah, te jodes. Practicar magia. Vamos a hacer magia pilla, a ver si aprende algún hechizo nuevo. Porque la verdad es que de magia pilla no tiene, apenas. Y yo creo que vamos a mejorar la casa un poquito, ¿eh? Así me ayudáis. Porque no sé exactamente qué hacer. Esto lo puedo quitar. Desechar contenido, por favor. Porque para qué quiero tantos macarrones. ¡Eh! ¿Y qué pasa? Magnus ha descubierto un hechizo nuevo. Iflictio. ¿Y qué pasa? Lo pone como si fuera todo malo, en plan. ¡Oh, no! A ver, es magia pilla, tío, pero ¿qué más? ¿Es porque es magia pilla que sale esa musiquita? ¡No! Ah, que está roto. Pensé que se estaba quemando. ¡Qué susto, tío! Qué puto susto. Pensé que se estaba puto quemando, ¿eh? Me acabo de asustar muy fuerte. Ah, por cierto, podemos quitar la decoración, ¿eh? Vale. Y me salté 4.200. No, no, muchos números. Y me dijeron que solo podían los obeliscos. Ey, no lo sabía, espera. Ah, resulta que los airdrops que caen del cielo también te pueden teleportar. ¿Qué dices? ¡Dios! ¡Qué putada! ¡Dios!
Bueno, ya lo sabes para la próxima, tío. Todos aprender. Todos aprender, tío. A ver, mejora de casa. Se viene. Casita más o menos. Tampoco flipéis que no tengo mucha pasta, ¿eh? Yo diría poner una piscina aquí. Me parece bien. Esto se puede quitar. Porque este arbusto seco aquí. Me cago en la puta, ¿eh? Hay que hacer una zona de caldero. Mira, la zona de caldero. Ahí me gusta. ¿Vale? Donde está tal cual. Y voy a intentar quitar esto para allá. Ahí. Delante de casa, tío. Tampoco está tan mal. Bueno, lo puedo dejar aquí. Está como a tomar por el culo. Está mal, ¿no? Aquí. A ver, técnicamente estaría bien porque, coño, lo dejas, viene el camión de la basura, pup, pup, se lo lleva y a tomar por el culo, ¿no? Yo creo que sí, en la esquina me va bien. Aprendí a irme a Twitch y al WoW, o sea, te tilteaste tanto que cerraste el juego. Ese es el resumen. Ni falta que te haces si compras una papelera concreta. Sí, la que... Pero, coño. Vamos a hacer... Esta es la de siempre, ¿vale? Esa es la guapa. A ver, quiero coger esto y ampliarlo. ¿No puedo? ¿Por qué no puedo, tío? No me deja. ¿Por qué no me deja? Hola, hola. Ey, Eyup, Eyup. Bothlar. Mejor, porque Eyup me suena raro. Destruye la basura y te da dinero a cambio. Ya, pero ¿y qué? Que tampoco es una cosa que sea. Tiro un plato y me da un simoleón. No es una cosa muy loca tampoco. Porque en el último cuadrado. Pero si había un mato. Había un seto ahí puesto. Es un margen de tu zona. Vale, perfecto. Pero había un seto. Si había un seto, entiendo que esto te puede llegar. Plantas sí. Madre mía, dinero gratis. Bueno, da igual. Pues se queda así, ¿vale? No está tan feo. Me pone un poco nervioso que esté esto así, pero no pasa nada, ¿vale? Construcciones, no, pues nada. A ver, Raquel me dijo el otro día que había una sala de caldero, todo guapa. ¿Qué era aquí? Aquí. Mirad qué tocho esto. Pero obviamente vamos a intentar no hacerla tal cual, porque esto tiene paredes y yo la quiero dejar al aire libre. Haz un cuadrado de vallas para cerrar eso. Sí, podría ser un cuadrado para acercarlo, es verdad, podría quedar bien, ahora lo hago. Esa mierda es lo que más odio de los Sims 4, no poder... Me siento... Ah, me siento estafado por la inmobiliaria, ya, tío. Como, este terreno te pertenece, pero no puedes construir en él, ¿eh? ¿Qué te parece? Te vamos a cobrar por el terreno. Hostia, madre del amor, puto hermoso. Mira este pedazo de cacho de trozo de cosa. Está, queda guapa, ¿eh? El toque. Sí, a mí me da toque, pero bueno. Puedo coger, ¿cómo era? Con esto. Uno. Y... A ver. ¿No puedo duplicar la valla? ¿Por qué no me deja? What? Algo le pasa, ¿eh? ¿No me deja salir de aquí? ¿Está como bugueado ahí o qué pasa? Las vallas no son objetos, pero compañero, ¿me queréis dejar en paz de hacer las cosas bien? Es muy... ¿Y aquí no puedo poner vallas? ¡Ah! Se construyen como paredes. Vale. Eso que estás haciendo es si Sí. tuvieras una pared, la conviertes en valla. Tienes que ir arriba. Vale. A tomar por culo la valla y ponemos una nueva. ¿Qué parece? Una vallita nueva, ¿no? Vale, a ver. Exteriores. ¿Me vayas en los exteriores, tío? Pues nada, aquí. Vaya, barandilla de hierro. No me deja colocarla. No me deja colocarla, tío. Ah, coño, que no las estaba viendo, tío, aquí. Coño. Pero... En construcción, no en muebles. ¿Qué? Ah, espérate. El primer icono dentro de las vallas. ¿Ese? Vaya.
¿Ah, sí? Joder, tío. Me costaba, loco. Lo siento, ¿eh? A ver, esta está guapa. Hasta aquí. Vale. Esta zona va a ser como desaprovechada, pero me da un poco igual. Vale, mira, eso está quedando que te cagas. Vale, a ver, ¿dónde estaban las casas estas precocinadas? ¿Las casas precocinadas era en la casa? No. Ya me lié, ya me he perdido otra vez. Lo he dicho siempre y lo repetiré otra vez. Odio el menú de construir en los Sims. Es una mierda. No lo entiendo, os lo prometo que no lo entiendo. A ver, Raquel, ¿dónde están las casas esas prefabricadas? En la habitación. ¿Aquí? Uh-huh. Bien, casas precocinadas, perfecto. Yo les llamo casas precocinadas, ¿vale? Son del Mercadona. Mesa auxiliar fascinante. No, esto no, por favor. A ver, aquí el rollo es que podemos poner cosas de arbolitos, ¿vale? Como esto, ¿eh? Ponemos uno aquí y otro aquí y plantamos cosas. Que puede quedar guapo. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tiene esta habitación que diga yo, oye, esto me mola? Decoración, rollo los arbolillos y tal, habrá que poner algo, ¿sabes? ¿Esto qué coño es? ¿Antorcha? De... ¡qué guapa! Vamos a poner unas cuantas, ¿eh? ¡Oh! Para darle ambientación. Vale, luego cuando... Luego cuando tengamos... algo plantado, pues coño, queda bien. Puede ser una cosa que es esto. Porque me da todo el toque que esto se, ¿sabes? Que lo esté pisándome, no sé. La alfombra le puedes cambiar el diseño, pero este está todo guapo. Este me mola bastante. Vale, voy a hacer una cosa y es poner esto aquí, este venderlo. Así se quedan como en cada esquina, ¿eh? Y queda simétrico, todo guapo. Vale, de momento eso. Plantamos algo aquí. No sé el qué, pero plantaremos algo. A ver, piscina, habíamos hablado. Esto es una piscina, ¿verdad? Piscina, vámonos. Herramienta de piscina la hacemos así. En plan, tampoco muy grande. Tampoco muy grande. No sé, está bastante decente, ¿verdad? Uno más, o sea, dos más. Vale, tenemos dinero todavía bastante de sobra, así que no hay problema por eso. Por si quieres ver más, no sé. Ese está guapo, me gusta porque queda con las antorchas. Vale. Piscinita normal. Hace falta ponerle escalera. Bueno, realmente no hace falta, pero yo lo voy a poner porque queda guay. No sé. Una escalerica. Tampoco muy grande, troncho de piscina. Ya lo sé. Es que me gusta, tío. Para poder nadar. Mi sim es deportista. O sea, tiene que poder hacer ejercicio, ¿no? Algo más grande que es olímpica. Joder, tío. Vale, ponemos la escalerita aquí en plan pum, que salga y estén en la zona esta. Por cierto, puedo copiar este suelo, ¿verdad? Y poner esta hilerita más. Yo creo que esta hilerita más queda de puta madre. Vale. Volvemos a la piscina porque me faltarían las luces. Rejilla de desagüe para ti. Vale, también una rejilla, tío. ¿Está centrada? ¿Le he puesto centrada a la primera? ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me ha dado toque ni nada. Ha quedado increíble. ¡Madre mía! Gente rica es el demonio. Ojalá, tío. Siempre lo digo. Y lo repetiré. Hoy va a ser el día de esa frase. Va a ser el día. Luz para piscina. Vale. Vamos a poner, yo qué sé, una aquí. Siempre lo digo y lo repetiré. Este juego se llama el juego de la vida, ¿no? O sea, cuando te lo venden es juega a los Sims, juega a la vida. Es su eslogan, ¿no? Juega a la vida, tu puta madre. Ojalá fuera la vida así de fácil. En plan, hola, disculpa, quiero trabajar de policía. Perfecto, empiezas mañana. Hasta luego. Eso es los Sims, ¿vale? No funciona así la vida. No sé quién decidió que juega el juego de la vida, ¿eh? Era un eslogan increíble para este juego. Pero bueno, yo qué sé. El juego de la vida del pavo. A ver, técnicamente para el tío que creó el juego, pues sí, es puto Millonetics, pero coño. Luego uno llega con toda su ilusión y hace, wow, voy a... No, no funciona así, pero bueno. Vale, una piscinita. Ponemos un trampolón. Trampolín, ¿no? Trampolinazo. Ya que estamos, trampolinazo. Mira eso. Madre mía. Madre mía. Que se note. Que se note que mi sim es famosa y que yo soy un mago.
Soy el Magician. Es jugar a la vida que nunca tendrás. También es verdad. A ver, vale. En principio, piscina está lista. Hay que hacer una cosa, que es ampliar la maldita puta casa. ¿Puedo mover todo el pack? Sí, ¿no? Voy a mover el pack un poquito. Porque me gustaría ampliar esta zona para acá. ¡Pum! ¿Eh? ¿Eh? Oh, ¿cómo os habéis quedado? Increíble. Todo esto debería de ser mismo. Así que puedo coger... Tú. ¿Y era con Shift era? Vámonos. Lo mismo para todo. Bueno, la verdad es que esta habitación no le pega mucho. ¡Fuck! A esa habitación no le pega mucho eso, ¿eh? Claro, porque esta zona es cocina. Pero claro, aquí va a ser como un corte muy bestia, ¿no? Bueno, puedo hacer esta parte. Solo esta... ¿Sabéis? Bueno, espera un segundo. Porque es que me estoy volviendo loco con el modo este de visión. Si yo cojo esta puerta, ¿no? La ruedo para acá. ¿Qué le pasa a la puerta? Ah, que aquí hay un... Voy a ampliar las habitaciones. Sí, sí, eso quiero hacer. Pero, ¿por qué no puedo poner...? Ahí, eso quería. Entonces, este baño... Quita esta cosa, tío. Aquí. Pillamos de aquí y hacemos... Uy, se va a comer la luz. Ahí. Y esta luz también se la va a comer. Va. Dejadme a mí, ¿eh? Que yo voy a mi ritmo. Soy bastante lento, pero seguro. Que se coma esa luz, me da igual. Ok. Vale. O te la venden o te la ponen en inventario familiar. Ya. Pero es para luego no despistarme de qué tengo y qué no tengo. Que luego la lío. Vale. Esto lo movemos para acá. Esto lo voy a poner aquí fuera, tío. Que es lo de decorar. Y me da un poco igual. En plan, lo dejo para siempre que tal. Ir, clicar y decorar las cosas. Vale, esto ya parece otra cosilla, ¿eh? En plan grande. Está guapo. Me mola. ¿Pero por qué este sí? Ah, no, iba a decir. ¿Por qué este sí está pegado? Pero no, no está pegado. Me ha engañado el videojuego. Este hall es como súper enano, ¿verdad? ¿Puedo poner esto un poquito para afuera? ¡Hostias! Que esto es una escalera. Bien, estupendo. Si saco la de esta para afuera. Vale. Ha vendido la... No. Ah, la escalera está como aquí, vale. Muévela. Ahí. Eso quería hacer. Perfecto. Vale, para hacer la entradita un pelín más grande, tío. Que como tope nana. Vale. ¿Qué más? ¿Qué le podemos poner? Decidme cosas, decidme ideas. Habría que mejorar cosas del baño. Es decir, esto es una putísima mierda. Por ejemplo, sé que es malísimo, entonces habría que ir a baño, cosas de esta de baño, y poner uno guapo. Uno rollo así, ¿sabes? Lavabo. ¿Más grande el dormitorio? Un estudio, es verdad. Un estudio podría ser un piso de arriba. Bueno, meterme con un piso de arriba puede ser una liada ahora mismo, ¿eh? Mejor dejémoslo. Vamos a hacer una habitación aparte, que va a ser el estudio donde va a estar lo del Jimbo y tal. Vale, esa idea me ha molado. Vamos a poner el lavabo práctico este, que está todo guapo. Aquí. ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me deja? Uy. Ah, no me deja porque... No entiendo. Es porque hay algo en la pared. Ah, porque está el de este, joder. Ni me había fijado que estaba esta cosa. Clica eso. Muévelo para ahí. Es que mira esta visión, tío. ¿Cómo pretenden que yo vea aquí, tío? Y si lo pongo aquí, no, así no se ve. Es una mierda, ¿eh? A ver. Eso. ¿Ves que ahora se queda un baño todo grande? Un poco demasiado, tal vez, ¿no? Pero bueno. Vale, ventanita. Tacatán. Ventanitas, yo creo que dos. Para que entre un fisco más de luz, estaría guay. Ahí. Vale. ¿La puedo juntar? No puedo, ¿por qué no puedo? ¿Por fuera? Mira cómo... ¿Pero por qué se ve así, tío? Aquí hay algo raro. ¿Por qué estos triángulos?
A los triángulos esos se ven porque están las puertas y tal, entiendo. Vale, esto lo puedo vender fuera. No, 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 cógelo. Véndelo, que eso es una esta de fuera. Esto, muévelo bien, porque coño, se ha quedado mal, obviamente. Ay, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué me mueve esto con la puerta y todo? Así. ¡Hostia! ¿Qué le pasa a esto? Está pocho. Se ha quemado. Ha caído un rayo ahí, seguramente, ¿no? Tiene hueco de sobra para ampliar si eres el piso. Ya, pero yo qué sé. Quedaba a lo mejor todo chuli. Ah. ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces eso, tío? A ver. Ah, que me has movido la puerta. Yo de verdad. A ver. Es que me lo mueve con la puta puerta. Y yo no quiero que me mueva con la puta puerta. Elimínala, la puerta. Y pon la nueva, la puerta. Pues sí, ponla. O sea, no puedo. A ver, puedo coger esto, suprimirlo, cogerlo de nuevo, que es lo que voy a hacer, yo creo. Este mismo, ponerlo aquí, sin que esté pegado a nada, ampliarlo. Y una vez está ampliado, moverlo. Oh, me sobrepasé tus filtros. Aunque ahora queda más feo que un puto pie. No se puede cambiar el color una vez está aquí. Vaya. Pero tío, es que no sé. Vale. De nuevo, color de esto, cambiar. Vale, esta es feísima. Esta yo creo que es la que más le pega. Vale, perfecto. Vale, gírala. Amplíala. Amplíala. Y ahora llévala hacia allí. Ahora sí. Joder. No puedes porque no cambias el color. Ah, cambias el producto. Vale. Bueno, en fin, da igual. Arreglado. Lo he hecho. A mi modo, pero lo he hecho. La puerta del baño, pues ahí queda como el orto. Vamos a ponerla aquí. Vale. Entonces, tenemos puertita del baño. Esto vamos a moverlo un punto. Esto vamos a ponerlo. Joder, ¿por qué? Así. Vale. Aquí podríamos poner algo. No sé el qué, pero de momento. Bueno, cuando tengan un niño, su mierda para que haga pis y cosas. Vale, cocina. Obviamente vamos a ampliar un poco la cocina, porque coño, es enana. Encimeras estas son súper cutres, ¿verdad? Ponemos unas encimeras mejores, digo yo. A ver. Encimera. Entorno más dos. Entorno más dos. Más dos, más dos. Vete a habitaciones precocinadas y te copias una. Es lo que hago yo. Porque ya ves cómo queda. Bueno, vale. Me ha puesto cosas en el inventario. ¡Hostia! Mi máquina de tal. Y esto lo puedes vender. Esto lo puedes vender. Vale. Habitaciones precocinadas aquí. Cocinas. ¡Hostia! ¡Qué guapa esta, tío! Esta está guapa. ¿Cómo hago? O sea, la puedo arrastrar. 15.000, pero tú estás loco. Bueno, no. O sea, voy cogiendo cosas, ¿sabes? Y ya está. Vale, a ver. Hay que vender esto. Eso, eso. Espero que se me haya ido el microondas al inventario. Correcto. A ver. Esto fuera. La papelera, pues, ahí de momento. Vamos a poner esto. Y vamos a duplicar. Bla, bla. ¿No es compatible este horno o qué coño está pasando? Uy, uy, uy. Vale, vale, vale y vale. Como que, vale, espérate. Entonces hacemos esto ahí, perfecto.
Vale. En la nevera, ahí. Genial. ¿El microondas? ¿Dónde estaba? Aquí. Microondas. Pum. Ahí mejor. Queda de puta madre. El fogonazo necesitaríamos un... ¿Esto lo puedo subir un punto? Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Necesitaríamos poner... Vale, ¿podemos volver a las habitaciones precocinadas, por favor? Porque quiero volver a ver... la cocina... Era esta, ¿verdad? Sí. Ponemos unas cosas de estas arriba, que yo creo que quedan todas guapas, tío. Claro, pero habría que... O poner una... ¿No se empata esto? Porque está el... Joder, tío. Bueno, claro, pero puedo bajar esto un poco, ¿no? En plan así. Ahí queda todo mal. Ahí, no sé, como más arriba, ¿sabes? Aunque con el extractor y el humo, no sé, pero vamos. Vale, vamos a pillar este extractor. Vamos a vender este. Vamos a bajarlo. Qué difícil es, tío, poner este extractor. Ay, que es súper raro. Es como más alto, ¿no? ¿Sabes? No sé, queda como muy alto. No me deja bajarlo. Estoy volviendo loco con hacer la casa, tío, tú verás. Este creo que te lo venden de tres alturas. Pues, niño, a tomar por culo, ya buscaremos otro, ¿vale? Vas a volver a pillar esto, hacerlo completo. Pum, pum. No empatas, ¿no? Vale. Y solo hasta aquí, yo creo. O sea, solo esta esquina. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito queda! Vale, lo hacemos así. Ya, sé que me estoy comiendo las ventanas, pero las ventanas nos las cargamos, tío. Yo qué sé. Es que queda súper, súper bonito así en la esquina. ¿Me puedo poner una ventana más pequeña? O bueno, mira. Ponemos una ventana aquí. Para que quede, no sé, una cosa mejor. Rollo que digas tú, tío, tengo luz, porque es que si no es una mierda. Ahí. Bueno, está como muy alta. Segundo. Ah, pero se come el... Tío, vamos a quitar este papel, o sea, esta pared. Con cosas de cocina. Copia las de la casa. Pero que las de la casa también se quedan... Ah, mira, se quedan a ras, es verdad. Cierto es. Ahí. Vale. Ahora sí. Mira, qué guapo queda, tío, con la mierda esta. Hace falta un extractor, señores. ¿Extractores? ¿Dónde coño están? Aquí. Pero está de este color, como que no pega mucho, ¿no? Bueno, no sé yo. No queda tan mal. Buah, pero rompe esto la estética a un huevo, ¿eh? O sea, espérate. Ahora mejor. El micro, mándalo a la esquina. ¿Esto qué es? Pero está feísima, ¿eh? O sea, es feísima. No me gusta nada. Sí, es la de antes, pero que no me gusta mucho. El micro aquí, es verdad. Tienes razón. O sea, el horno. O el microondas, te referías. Vale, sí, también es verdad. Bueno, ¿me quieres dejar hacerlo a mí? Gracias. Venga, hasta luego, ¿eh? Yo he pedido consejos, no que me lo hagas tú. Vale, ahí está. Era un consejo. Ah, vale, vale, perdón, perdón. Perdóneme usted, señora decoradora. Yo es que soy todo malo para decorar. No que lo hiciera. Vale, vale. Ah, yo creo... Ah, cuidado, ¿eh? Está todo guapo. Vamos a poner la... Esta buena, la que dice Raquel. A ver si total, da un poco igual. ¿Es esta? ¿Cubo de basura de plástico? No, no.
¿Cuál es? ¡Esta! Por culo. ¡Ole! Mira el pedazo de cacho de trozo del este, ¿eh? ¿Eh? No me jodas. Increíble. Maravitupendo. Vale. Tenemos esto. La nevera esta era tocha, ¿verdad? ¿Por cuánto se...? Por... Sí. Era buena. Vale. ¿Qué más? A ver, deberíamos de cambiar, obviamente, las de estas de la mesa. Es un poco puta mierda. Tenemos el comedor aquí. Comedor. Una mesita más grande, algo decente, algo... O por lo menos que sea igual, pero coño, otro diseño, que estás todo normalito. ¿Eh? O sea, es otra cosa, tío, con las patungas y todo guapa. Vale, suprimimos completo. Ponemos aquí. Más pegado a la ventana, tío. Y vamos a subir esto, porque es como, como que está súper bajo la maldita ventana. Ahí, mejor. Necesitamos sillas. Unas sillas de sentillas, que digas tú, coño, somos rico. Esta está guapa. Bueno, el color no. Color más clarito para que... Ah, no, no hay color más clarito. Es que esta no pega. Fuck. Es que está feísima, ¿verdad? ¿Cuál le pongo? ¡Ah, socorro! No, no, hazlo tú. Vale, lo hago yo, no te preocupes. Meh, esto está bien. No que sea una gran cosa, una gran mejora, la verdad, pero oye, es un avance. Vale, a ver. Voy a duplicar esto. Vamos a poner unas cuantas más. Rollo aquí y aquí. Y esta de tres la voy a quitar y voy a poner dos de esas, nada más. Una y dos. Están muy juntas. Ahí. ¡Oh, no! Ya han empezado las obras. Si oís ruido a partir de ahora es porque ya vienen las obras, señores. Vale. Yo creo que las ventanas es como que... Le voy a cambiar el tal. Porque tan arriba... Si os fijáis, mi sim está como a altura. Aquí está a altura. Pero aquí es como que la ventana le queda a tomar por el culo. Es como raro. Entonces... ¿Cómo que no? Las vamos a bajar. Fíjese. Que tampoco quedan tan mal. Vale, esto sí hay que bajarla un puntín. Vale, dentro de aquí hay luz. No hay luz. Tenemos esta mierda de luz. Que, bueno, al lado del... Al lado del de este, ¿no? Yo que no puedo. Pues nada. Voy a cambiar el espejo y ponemos una luz de estas de pared. Me estoy volviendo loco intentando hacer esto bien y está quedando una liada, pero bueno. Ya me perdí. Aquí. Baño. Baño, 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 baño. Espejos del baño. Está guapo. No, pero espérate. ¿No hay uno con luz? Que venga este. Este. No puedo. Ah, está bloqueado por no sé cuántos. Fuck. Qué pena. Este, rollo... Botiquín, parece. Bueno, esto está bien. Vale, las luces. Aquí. Luz chiquitina de estas de plic. De darle a... Solo a la del lavabo, tío. Esta era la que tenía. Pero no puedo ponerla ahí, ¿por qué? Ah, pero es que es una mierda esto. Intentas hacer algo. Mira aquí, que quedaría que te cagas, no me deja. Ahí arriba, ¿sabes? Venga, hasta luego. Pues entonces, ¿sabes lo que te digo? Voy a volver a poner el que tenía antes, que era más bajito. Pongo la luz ahí.
El espejo era este. ¡Ah, que no! ¡Que no puedo! ¡No puedo! Ponga el truco de Move Objects. No, pero es que si... Se puede buguear. O sea que... qué pena, tío. Que no, no... Como lo quiero yo, no me deja hacerlo. Bueno. Ponemos esas que ya estaban puestas y que queden súper arriba, pero... es lo que hay. Es que molaría realmente que estuvieran pegadas, ¿sabes? Ahí. Pero claro, se buguea, como que se glitchea encima, tío. Dejémoslo así, que está bien. Vale, vamos a bajar esto un punto. A ver cómo está. Vale, haría falta una luz de dentro. O sea, que vamos a copiar las mismas que ya tenemos y a meterla ahí mismo. O cambiamos de luces todas, loco. Yo cambiaría de luces, sinceramente. ¿Luz de techo? Vista cansada. Vista cansada. Es porque se llama así, ¿no? Vale. Poner uno ahí, otro ahí. Está como... Vale, está bien. A ver. No, espérate un segundo. Porque creo que... me mola más esta. Así que ponemos una y vamos a duplicar. Ponemos dos, tres, otra más. Me dejas ponerla bien porque no me deja ahí. Vale. Nos cargamos esta. Que sean las mismas luces para la casa, tío, todas. Es que no sé. Me parece más práctico. Y me falta una. ¡Hala! Arreglado. Y todavía tengo un montón de pasta. Claro, que ¿dónde coño hacemos lo de... lo que estaba hablando yo antes? O sea, hacer otra habitación que sea rollo estudio. ¿Aquí fuera? Aquí fuera estaría bien, yo creo. Mover esto para acá. Hacemos una puertita aquí. Hacemos estudio. A ver, porque se viene lo complicado para mí. Ah, no, claro, puedo comprar una habitación hecha ya. De esas de precocinadas del Mercadona. Estudio. Van a salir una pasta, ¿no? Estudio normalito, tío. Es que claro, tienen cosas a lo mejor que a mí no me molan. Vale, vamos a hacerlo a lo chungo, que es lo que me va a joder a mí. ¿Cómo hago para pillar el suelo? Que no, nunca sé cómo es lo del suelo, tío. Cimiento. Vale. ¿Y para construirlo? ¿What? De nuevo, ya empezamos otra vez, ¿eh? Pero esto es pared, yo no quiero pared. Quiero cimiento. No me deja construir cimiento, tío. Ah, construyes paredes y se crean cimientos. Así. Pues no. La. Luego lo amplío, ¿vale? Sé que es enano, pero luego lo amplío. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque lo hiciste separado? Ah, ¿por qué no? ¿Por qué este no empata con...? No entiendo. Hasta ahí sí me deja. ¡Ah! Desde la propia casa. Como que no se puede empatar, colega. Esto es más complicado que... ¿Por qué no me dejas construir? No, tienes que construir desde donde yo te diga. Nada más. Desde ahí ya no puedes. Ah, no, no te dejamos. Tío, vete a tomar por el culo, ¿eh? Ole. Arreglado. Vale.
Me cuesta un montón entender el rollo de construir aquí, ¿eh? No sé. Me resulta raro. Ahora cogemos, ampliamos para acá y ampliamos para allá. Pedazo de cacho de trozo de estudio, también te digo. ¿Puedo hacerlo? Ah, pero esto va a estar unido. Ah, pero hago el hall. No, 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 no. Yo lo que quiero es cargarme y dejar un hueco en medio. Es decir, si yo pillo la pared. Que no, la pared es aquí. Y construyo aquí. Puedo coger después el mazo este mágico. Arreglado. Y dejar como un huequito en medio y yo qué sé. Mejor. Vale, entonces esto en teoría es pared completa, ¿no? Ahora sí. Ahora estamos hablando. Bueno, no, ahí está bien de tamaño. Vale. Genial. Uy, no. Puedo construir todavía, ¿no? Que la lío. A ver, las paredes en sí tienen que tener un puto color de algo decente. Papel de yeso. Nah. Ponerle. Buena. Esto. No está mal. Vale. Y el suelo. Un suelo, yo qué sé, parqué, tío. Hay algo parqué. Ah, no, esto es tejado. Tejado mi castillo. ¿Qué tejado? Mi tejado, colega. Suelo de metal. Suelo de metal. Suelo de sótano. No es un sótano. ¿Ves? Es que también hay tanto, tío. Suelo de madera, vámonos. Arreglado. Vale. Suelito de madera. ¿Qué hace falta? Obviamente dentro luces, porque no hay ni una puta luz. Así que vamos a pillar esta. Vamos a mandarle dos, yo creo. Una. Y dos. Aprox. Perfecto. Vale, esto se ha ido a la verga, ¿verdad? O sea, hay que estar pendiente de todo. Porque hacemos así, esto. Va a hacerlo todo igual, vale. Eso está. Esto en principio está. Nuestro cuarto está igual, parece. Voy a comprobarlo, o sea, no me fío. Pillamos esto. Vale, no hay nada que cambiar. El baño. Es decir, el baño. No sé si al ampliarlo a lo mejor se lió. Uy. Coño, coge eso. Y no hay nada que cambiar, vale, genial. Pues ya estaría. Vale, aquí metemos pues todo. El Jimbo. Metemos la cinta de correr, que debería estar en la de esta. Metemos el caballete. ¿Qué dices, tío? ¿Por qué pones todo junto? Pues yo qué sé, porque tampoco es que seamos muy millonetics, ¿sabes? Hay que adaptarse. Ah, sí. Esto ahí. Y falta la guitarra, que es lo único que tenemos de momento. Vale, es un estudio bastante regulero, las cosas como son. El ordenador va dentro. Queda raro el ordenador dentro, ¿verdad? El ordenador dentro, como que no. De momento. No sé qué más poner. Vamos a mirar habitaciones precocinadas y sacamos ideas. Sacamos ideas del... de estudio. Hay mucha cosa, amigo, también te digo. Claro, es que esto lo tiene como más... chorradilla. Mira, podemos meter para hacer cosa, para hacer hueco, esto. No, en verdad que me gustaba afuera. Sí puedes, pero es mal rollo. Un sillón siempre viene bien. Bueno, es verdad, un silloncito queda de puta madre. ¿No hay sillones? Tío, ¿por qué no hay sillones puestos? En plan...
Bueno, pues ponemos un siguiente, yo qué sé. Espejo para el gimbo, para la zona gym, es verdad. Vale. Entonces vamos a ubicar esto así. A ver. Siempre que me paso, Vale. Espejo. Hay espejos, cristalera grande, tocha. Estos no son espejos, Chris, son ventanas. Qué listo. Espejo de baño, me da igual. Pared, sí. Vámonos. Vámonos, qué pepino. Tío. ¿No puedo hacer que me lo deje ya encima? No sé, creo que había un botón, pero vale. Hay uno que son tres juntos. No sé, me moló cómo quedó este. Vale, la cinta y eso ahí. Falta algo aquí, tío. Falta, no sé. ¿Puedo hacer un medio muro? Puedo. El saco. Pero quiero hacer un medio muro. Como que delimite una zona de otra y ahí meter el saco. Yo creo que podría estar guapo. Veo poco hueco entre las máquinas. No te preocupes. Claro, por culo. Arreglado. Vale. Eso ahí. Vale, ¿y cómo es lo del medio muro este? O sea, en muros, sin más, en construir muros. Semimuro, vámonos. Ah, pero no puedo dentro. Ah, no, no me deja. No entiendo. Ah, coño, la mierda está de construir. Siempre se me va, tío, lo siento. Vale, si lo hago aquí, a lo mejor es muy estrecho. Aquí mejor. ¡Hostia, pero es enano este muro! ¡Susto! Gracias por la raid, tío, qué susto. No me acordaba. ¿Qué tal? Bienvenidos, amigos, a esta, la construcción de mi nueva casa. Oli. Vale, está muy chiquitito, así que vamos a cambiarlo por este. Entonces, vamos a darle atrás, yo creo. Tío, me olvido de las notificaciones que tengo para Rice y mierda. Voy a comer. Ok, que aproveche. ¿Cuál pongo? Una vez construido tu muro, si le das aquí, los sí. Puedes poner encima para ver cómo queda. Ah, bueno, da igual. ¿Cuál pongo? Yo diría que el más alto, mejor, ¿no? El más alto me parece que está más guay. ¿El del centro te gusta más? No sé. Sinceramente. O sea, ¿era este? No sé, es como muy pequeño, era este. Sí, puede ser que sea este mejor. Vale. Vale, pues entonces es este. ¿Lo puedo mover como tal? Vale. Vale. Es esta, entonces tú pegadito atrás. La cinta, pues un pelín más centrada. Estaría bien. Y ahora aquí faltaría el saco pegado. Bueno, espérate, aquí falta esto. Y el saco de boxeo, para darle leñazos ahí a tope. ¿Dónde coño estaban? ¿Dónde estaban? ¿En dónde? ¿En estudio? Aquí en el caballete.
Caballete, caballete, caballete. Saco. Vámonos. Saquito de boxeo. Tío, se ocupó un puto huevo, no me acordaba. Se ocupa un huevo el maldito saco, de los cojones. No puedes poner pegado al cristal. Ah, vale, ahí mejor. Vale, pues ahí. Olé, cuidado, Cuidadito. Tenemos la zona Jimbo. Yo pondría aquí un algo de música. Coño, vas a estar entrenando. Y un equipito de música vendría de puta madre, digo yo, ¿no? ¿No? ¿No pensáis como yo? Hay uno de pared. Un saco de pared. ¿O un qué? ¿Un equipo de música? Un equipo, ah, vale, LOL. ¿Y un saco? Estaba pensando todavía en saco. Eso está en... aquí. Equipos. Un equipo de pared. What the fuck. Altavoz de pared para cafeterías, pero eso no lo vamos a poner. ¿Esto? Es lo más útil, no te ocupa hueco. Pero está como raro, ¿no? Como... y esto... esto queda todo feo, tío. Eso queda todo feo. Yo pondría esto. ¿Eh? Un equipito chiquitín. Bueno, en una mesita. Esto, pero en una mesita. Eso, pero en una mesita. Me sé este juego de memoria. A ver, coño, le has dado muchísimas horas. Es como si me preguntas a mí algo del Monster, ¿sabes? No hay mesitas más pequeñas, loco. No van a poder entrar a la cinta de correr. Que sí, confía que sí. Vale, rollo mesita, sí. Pero esto es infantil, ¿no? Ah, no. Hostia, pedazo de cacho de mesa. No, no, no. Yo quiero algo más pequeño, tío. Pues, ¿sabes lo que te digo? Se va a quedar en el suelo, ¿eh? A tomar por el culo. Se va a quedar en el suelo. Así te... pero así de fácil. Vale. Vale. A poner todo. Porque esto también. Vale. Ah, estoy tardando más de lo que pensaba en construir esta maldita cosa, tío. Es que nunca construyo en los Sims, la verdad. Siempre me cuesta, pero cuidadito, ¿eh? Esto ha tomado otro color. Todavía falta, pero ha tomado otro color. Vale, aquí entonces podemos poner... ¿dónde está el caballete? Se ha ido al... a la B. Vale, el caballete... ahí. La guitarra... aquí. Habíamos dicho de poner un sillón. Que eso está en salón. Un silloncito todo guapo. Por flama. Para el descanso. Sofá el iluminado. Maravilloso. ¿Y qué más le falta? ¿Qué más le podemos poner a esta zona? Estoy pensando, tío, que al final sí que voy a coger y ampliar esto para acá. Y vamos a rodar todo un punto hacia allá. ¡Hostia! Se lo ha zampado. Vale, no pasa nada. Para dejar más espacio ahí, ¿sabes? En esta zona. Hasta ahora, ahora sí como que está más igualada. De tamaño, me refiero. Vale. ¿Aquí qué ha pasado? Ah, que es el lobby y se tiene que ver así. Vale. Ah, buena. No me he dado cuenta que esto está sin pintar. Interesante. Ya termino, ¿vale? Porque no veas. Eso...
¿Esto está bugueado o soy yo? Aplique la quimera. Está quemado. ¡Ay, Dios! Está quemado, lol. En algún momento se quemó y no me di ni cuenta. Telita. Un rayo probablemente, probablemente. Bastante probable. Vale. Oye, me está molando esto. ¿Cómo está quedando? Está todo guapo. Vale, 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 vale. Baja las de estas para poder volver a ver. Y en principio, de momento aquí, pues no sé cómo. No sé mucho qué poner. Lo voy a dejar así y ahí ya vamos viendo. Os dais cuenta de lo que falta, ¿no? Lo más importante, tío. La puta puerta para entrar, porque es que si no, no vamos a entrar nunca a nuestra nueva habitación. Qué crack. Hostia, hay ventanas. Yo quiero terminar y al final tardo más de lo que es. En fin. A ver, ventanas, tío. La alarma. ¿La alarma? ¿Una alarma para qué? ¿Antirrobo, rollo? Nah, no nos van a robar, no te preocupes. Si no, además estoy mamadísimo, tío. Les reviento la puta boca. Antirrobo, ya, a ver. Que sí, acabaremos poniendo una, supongo. Vale, eso está. Perfecto, ahora, la puerta. Me falta la puerta, la misma puerta que tenemos en todas. Porque, coño, yo qué sé. Para que no rompa la estética de la casa. Y arreglado, madre mía. ¿Dónde están las alarmas? A ver, que me da miedo que me vengan a robar. La de incendio sí está. Pero en la cocina, ahí dentro no creo que se incendie nada, ¿sabes? No debería. A no ser que se prenda fuego el equipo de música, pero me parece raro. He vuelto y con helado, joder. Qué bueno. Tío, yo no soy mucho de helados, la verdad. El único helado así que me fascina, rollo, me flipa, es el Mars helado. Uf, me puedo morir comiendo Mars helado. Pero tampoco es una cosa que me apasione. Los helados en general. Toc. Ya. Vale, tarrina de tarta de queso. Not bad. Es fea que te cagas la alarma. Nunca me han entrado a robar y con los vampiros no salto. Vaya, pues entonces pasando, tío. ¿Helado de manzana verde? Es raro de conseguir. ¿Helado de manzana verde? Es la primera vez que oigo helado de manzana verde. O sea, como concepto. Helado de manzana, pero es en plan. Hasta que te entren. Pues cuando me entren, le parto la boca. Me peleo con ellos, no te preocupes, Humber. Estoy preparado. Estoy ready. Nací preparado. Vale, a ver. Claro, esto. Mira, molaría poner en una zona de. Claro, una zona de lectura. ¿Eh? Hostia, qué feo queda eso. Ahí. Una zona para leer. Y esto lo ponemos más aquí, en plan. Aquí así. Esto para acá. Esto para acá. Y esto para acá. Ve, aquí es donde se hacen los streaming. Con el salón de fondo. Qué guapo. Aquí montas el croma, todo guapo. Y te pegas los streaming. De hecho, vamos a hacer así. Vamos a mover la puerta. ¿No? Ahí. Como más a un lado. Y esta también. De frente. Así tú puedes montar aquí tu cromita, ¿eh? Y queda que te cagas, tío. Me encantan las frutas y los helados. A ver, quedan bien. Yo qué sé, el helado este, el zumo. Que es con la fruta esta. O sea, que es de mango. Está increíble. A Raquel le encanta y a mí también me flipa. Pero de nuevo, es que no soy de helado. Loco, no sé por qué. No me atraen. Vale, esto en principio así. Nuestra habitación tampoco es que tenga mucha cosa, pero... un armario nuevo a lo mejor le ponemos. Nah. Con la cómoda de momento va bien. Bastantes cambios hemos hecho, ¿eh? Yo creo que de momento vamos bien. Además que nos hemos dejado 15.000 putos pavos, lo cual es una putísima locura. Yo aviso. O mango. ¿Qué deje de...? Faltan las luces. ¿Dónde no? ¿Están? ¿Están puestas? Dos lucecitas puse. Bueno, he ampliado la habitación. A lo mejor vendría bien mover estas un poquito así y poner una luz más. O sea, dos luces más. Porque es verdad que antes era más pequeñita y ahora ponerle un poquito más, pues coño. Ahí. Y aquí. ¿Es simétrico? Es simétrico. Vale, por culo.
Las luces para el streaming. Ah, tengo el flexo este de mierda. Yo qué sé. Da bastante luz. Luego vengo. Ok, hombre. Nos vemos. Gracias por estar un ratete, tío. A ver. Ya está. Tenemos hecho. Habría que poner más cosas. Es cierto. Pero de momento se va a quedar así porque nos hemos gastado un montón de pasta. Y mira, mira. Mira todo lo que hemos ampliado. Me diréis que no está guapo. Está guapo, tío. Me tenéis que decir, está guapo. Que si no me deprimo, que soy súper malo construyendo. Por favor, ayuda. Pon vista del tejado. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No me había dado cuenta de eso. Que esto es más feo que un pieto plano. A ver. A ver. Ajá. Vale. Y aquí que añadimos uno ex, o sea, este mismo. Lo puedo copiar. Vale, espérate. Creo que me acaba de dar la indicación mágica. Esto, copiar, pum, pum. Donete. Esto grande, ¿no? Bueno, luego lo reduzco y ya está. Vale. Dios, se queda todo por fuera. ¡Hala! Joder, ahora sí, tío. Vale, menos mal que Raquel está para decirme, porque no veas. ¿Así mejor o como estaba antes mejor? Así mejor, ¿no? Pero claro, hay que... Está guapo así, así mejor, ¿no? Lo de los tejados era algo que nunca pillé. Mejor antes, creo. ¿En serio? Eso de que se crucen... Bueno, es verdad, queda raro. Me lo puedo coger, coño. A ver. Vale, uno más es. ¿Uno más? No, ahí está. Ese y este está... No, está por fuera, vale. ¿Y esto está por fuera? Ahí. Vale, ahora sí. Vale, está un poco por fuera. Vamos a meterlo. Vale, en principio está ok. Dios, ¿esto no se puede cambiar? En plan, ¿la pared por separado? Porque no me gusta que se vean estas... Que las paredes salgan... Bueno, claro. Estaba así por esto. Pues nada, mira, lo dejamos un punto hacia afuera. Y ya está. O sea, las paredes... Los cachos de pared estos como que no me terminan de convencer. Y me da miedo tocar nada porque es que capaz que la lío, ¿sabes? ¿Era aquí? ¿Con qué era? ¿Con el shift para borrar? No. ¡Hostia! Vale, no me acuerdo cuál era para borrar. En plan, un cacho solo. ¿K? Ah, K es el martillo. Pero es que... ¿Me va a borrar todo o solo un cacho? Ah, me borra solo un cacho. Ah, pues genial. Así mejor, tío. ¿Y esta parte de abajo? ¿Me la puedo cargar? O sea, que como parte... Además, esto está encima. Queda súper raro, claro. Claro, no me había dado cuenta de eso. Ahora, vale, me cargué eso. Vamos, copiar esto. Y... No, coño, ¿cómo era? Aquí. Vale. Así, sí. Ahora, esto lo volvemos a meter hacia adentro. Vale. A lo mejor te cargaste el suelo. Lo he dejado igual, me meo. Pero lo he dejado igual. Qué no. Fíjate que está esto sobre un elgo y el resto no. ¡Hostia! ¿Y ese cacho? ¿Qué cojones es esto? Es verdad, hay un muro aquí. Es suprimir.
por la cara. Estaba ese muro ahí, no lo había visto, sinceramente. Ahora sí, lol. No lo había visto ese muro, ¿qué coño? O sea, quité lo que es el de dentro, pero no el otro cacho. Vale, dentro no se ha modificado nada, genial. El techo está perfecto. Solo falta hacer una cosa, que es básicamente copiar el suelo este y poner así, así y... ¿Esto se podía coger rollo spray, si mal no recuerdo? ¿O estoy yo loco? Pero no me acuerdo cómo era, en plan... Dime. En el árbol. En el árbol, gracias. Puedes hablar. Es que Raquel me señala y no me habla, a lo mejor es como... No va a pasar nada, ¿eh? Puedo interrumpirte. Bueno, puedes ayudarme, en plan... ¡Aquí, Chris! ¡No seas cono! Queda guay, porque la gente dice, ¿eh? Es tonto. La pala. ¿Qué pala? ¡Ah, la pala! Es verdad, gracias. Vale, joder, no había visto. Porque, coño, esto se ve así feo. Y... Un colorcito más... Está en césped, pero que se vea guapo, tío. Esta zona, por lo menos. Vas a hacerlo más grande el círculo. Ya, pero quiero a lo mejor aquí... Y difuminar... Bueno, no difuminar, de que estoy igual. Todo por culo. Tampoco... O sea, es un césped decente, que digas tú. Oye, está bonito. Cuidamos el césped. Este no, porque obviamente aquí es donde te bañas y se va, ¿sabes? Del uso, se va a la verga. Vale, todavía tenemos todo este espacio para hacer cosas. O sea, y aquí, que una liada. Es una movida. Vale, en principio está ya, ¿no? ¿Sí? ¿No se me ha olvidado nada? Creo que no. Creo que está todo correcto. Madre mía, lo que ha costado, pero lo tenemos, señores. Colega. Vale. A ver. Vas a estrenar el gimbo. Vamos a venir aquí. Pum. Hacer ejercicio. Corre. Pum. Que te gusta, ¿eh? Madre mía. Estás alucinando. Alucinando. ¿Sabes qué pone? Escuchar música, pero instantáneo, ¿eh? Es tener un equipo de música y lo activan, pero 24/7. Págalo. Bueno, a ver. ¿Lo he vuelto a poner? Déjalo, está entrenando. Es bueno. Por cierto, tienes correo. Tengo correo. Es verdad. Coge el correo. ¿Era lo del este de magia, a lo mejor? Sí. Esmeralda. Otro orbe. Vale. Cuando tengamos bien para poner todos los orbes... Debería poner una mesita aquí o algo para poner todos los orbes. Estaría guay. Hay estanterías para eso. Pues podríamos poner, porque aquí como que es en la zona central, podría quedar guapo. Ella estaba... Fíjate, en verdad. Estaba sobando. Estaba sobando, se despertó y apareció una habitación nueva. La esta ampliada estará flipando. En plan, ¿qué cojones estabas haciendo, Magnus, amigo? Por cierto, las luces automáticas todas, ¿eh? Todas las luces. Porque no se habían actualizado y claro, liada. Ojalá yo. Sí, ¿no? ¡Y! Le dijo, vente conmigo. Duerme aquí mientras yo leo. ¿Qué te parece? Vale. Par de un momento, compañero. Tú tienes que hacer magia. Tiene que seguir subiendo. ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! La piscina, ¿la vas a estrenar? ¿Vas a estrenarla? Vamos a verlo entonces. Que después coma. Míralo. ¡Que viene! ¡Pum! Chiquito loco. Madre mía. Va a comer ya, ¿no? Vale. Tenemos que seguir haciendo cosas de fama con ella, ¿eh? Tenemos que seguir haciendo malditas cosas de fama. Vamos a hacer cuadros, ¿eh? Centrarnos un poquito en cuadros, venderlos, que nos dé fama y toda la hostia. Apágala esta. No se acostumbran a apagarla cada vez que terminan, tío. Estaría que te cagas, sinceramente. ¿Tú cómo vas? ¿Tienes sueño? Fuck, normal. Te pegaste de reforma toda la puta noche. Bueno, toda la noche o todo el día o lo que sea, mientras esta estaba sobando, así que... Vale.
¿Ya? ¿Has acabado? ¿Terminas ya o qué? Ha vuelto a encenderla, imagínate. Vender, vender, vender. Y aprovecha para ser Jimbo, tía. Deberías, ¿eh? Levantamiento de pesas, dale duro. Con los temazos ahí. Quedó guapo, tío. Ojalá tener una sala así, en plan grande, donde poner todo, tío. Estaría increíble, pero obviamente más complicado. En la vida real. Lo que hablábamos antes, ¿no? El juego de la vida, mentira. Segundo. Porque tú, párate. Párate esto. O sea... No, deja la música puesta, me da igual. Tómate la poti. Oh, ha salido mal. Sí, ha salido mal. Oh, falta de inspiración. Qué pena, tío. La poti ha fallado. Bueno, pues nada. Qué ejercicio normal. Tengo que hacer más poti, ¿eh? Para la habilidad viene muy bien. Entrenaba hasta yo, joder. Mira esto, tío. Es que teniendo una zona así guapa para entrenar. Lo tienes, vamos. Si no entrenas es porque no te gusta. Hostia, espérate, tengo estos, ¿verdad? ¿Puedo seleccionar abrir todos, tío? No, ¿verdad? Es uno por uno, tío. Por cierto, hace tiempo que tal cual. Vamos a darle, ¿eh? A inaugurar la reforma. El cuarto está igual, pero... Gracias por el follow. Vale, inauguramos la reforma con un buen... Polvete de limón. Como McGonagall. Sorbete de limón era, ¿no? Era la contraseña de no sé qué coño. Bueno, en fin. Vas a entrenar, ¿no? Como un puto crack. No, 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 no. ¿Qué vas a entrenar de qué? Hazte tus magias. Hazte tus magias que tienes que mejorar, amigo. Tienes que subir de cosas. Practica magia. Magia indómita. A ver si aprendes el resto de habilidades, compi. Que lo veas. Ahí va. Pop, 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 pop. Sube más o menos rápido. Esto. Las habilidades son por. También por. O sea, lo de las magias afecta a las pociones de habilidad. Si yo me tomo una poti de habilidad. Que no tengo, ¿verdad? Fuck, no me quedan. Tengo que hacer. Si me tomo una poti de habilidad, no aumenta. Porque eso creo que aumenta solo las habilidades de. De físico, con cocina, rollos de eso, ¿no? Carisma. No lo sé. Habría que probar. Pero bueno, sube bastante rápido cuando se practica de magia, así que... Apágalo, por favor. Gracias. ¿Has ido al baño? ¿Has ido al baño? ¿Qué estás haciendo? Dar abrazo incómodo. Ah, por la maldición, tío. Vamos a intentar quitármela. A ver si puedo. No puedo cancelar la acción, ¿verdad? Bueno. Magia. Hechizo. Desmaldecito. Vamos a probar. Hasta que no se despierte, no... Joder, pues despiértate. Vale, dar abrazo incómodo. Perfecto. ¡Y! ¡Tómalo! Ha salido bien. Perfecto, ya no tenemos la maldición. ¡Vámonos! Sí, señor, sin maldición. Puto amo. Vale, vas a comer tú. Esto está pocho. Véndelo. O sea, véndelo. Tíralo. Y lo ha vendido. O sea, lo ha arreglado. O sea, descompuesto, joder. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que está roto? ¿En qué momento se rompió? ¡Hostia, es que no lo cambiamos! Debería de cambiarlo. Vale, vamos a aprovechar ya que está roto. Y ponemos uno mejor. No roto, estaba sucio. Sí, sí, estaba sucio, pero... Bueno, que me he liado. ¡Baño! Este. Uno mejor, tío, que es que teníamos uno que era una chustada. Este, el tocho. El retrete que te habla, ¿eh? Era este, ¿no? Hola, soy tu baño. Bip, bop, bip, bop. No queda simétrico. Como me jode eso con pitrueno. ¿Y aquí por qué no puedo? No me digas que no puedo porque está el suelo sin fregar, ¿eh? Los sim tienden a ir a hablarle al bater si se aburren. Qué putada la simetría.
El archienemigo de los Sims. La verdad es que a mí me da todo el toc, loco. O sea, me da pero todo el putísimo toc. Vale, a ver, frega eso para poder poner el baño bien. Ven hasta aquí. O ahí, me da igual. Párate un segundo, vamos a volver a modo construir. No queda simétrico, digo, bueno, fuck. Ahí sí puedes, vale, no podía porque estaba el suelo pocho. Poner esto un poquito más cerca porque, coño, estaba como demasiado lejos. Y vamos a alejar esto un punto. Vamos a poner las de esta porque no veo. Así. Mejor. Así mejor. Vale, tenemos el váter tope pino. Ole. Ay, espérate. Una estantería para poner los orbes. ¿Dónde diantres estará? Buena pregunta. Supongo que aquí, en estudio. Estanterías. No, pero una con libros no quiero. Quiero una vacía donde yo poner mi mierda. Si no pongo una cómoda o una mesita o algo. ¿Sabes dónde están esas que dices en concreto? Sí. Dime. En mobiliario aleatorio. ¡Aquí! No. Abre la pestañita de decoración. ¡Decoración! Almacenamiento. Justo, casi al final. ¡Ah! ¡Ahí! Gracias, Raquel. En los tres puntitos. Los tres puntitos. O en el de todo, no sé en cuál está. Pero infinito. Terere, terererere. ¿Esto? No, ese no. Pero algo así. Mira, una vitrina. Sí, algo de eso. El profesor de varitas. Qué guapo. Estaba buscando algo donde poner esas cosas, ¿eh? No está, Raquel me timo. No sabe dónde está. No, soy una experta. No, vale. Es que, a ver, es una mierda el de este. Yo, a mí me cuesta saber dónde están las cosas aquí, me vuelve loco. Tío, ¿sabes lo que te digo? Pongo una cómoda. Rollo. Es que, claro, esto con gavetas, bueno, tampoco queda tan mal, ¿eh? ¿Sabes? No sé. Puedo guardar cosas, tío. Abre la pestaña de almacenamiento una vez más, por si acaso. ¿Estoy ahí? No, abre. Ah. Sin servicios. Tururú. Debería estar ahí. O superficies. 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 ¿Dónde? Aquí, estanterías. ¡Vámonos! Lo tenemos. Estantería, pero es como to alta, ¿no? Tiene que haber otra más bajita. Queda como muy alta. Me gusta más la cómoda, sinceramente. A ver, ¿quién no tiene en el pasillo de su casa una cómoda con cosas? Un gavetero. Todo el mundo lo tiene, tío. A ver, gustaría ponerlo un poquito más centrado o algo. Ah, no puedo. Vale, pues así mismo, tío. Así mismo. Mira qué bonito, ¿eh? Tenemos los tres orbes. Increíble. Increíbles los tres orbes. Maravilloso. Vale, genial. Pues listo, arreglado. ¿Qué? Os ha molado, ¿no? A ver, Magnum, amigo. ¿Cómo vas? Vas de puta madre. Sigue haciendo magia. Tío, pero ¿por qué? Si tienes una cocina to guapa. ¡Ay! ¡Qué liada! Claro, tienes una cocina to guapa donde no puedes fregar porque no has puesto fregadero, Chris. Menos mal que los Sims me van avisando de cosas porque se me olvida, tío, sobre la marcha. A ver, lavabo, fregadero. Este. No puedo. ¡Ah! Está bloqueado. Joder, pues este, tío. Espera un segundo porque quiero ver. Sí, ahí está bien. Ahí está perfecto, en verdad. Vale. Pom, pom, pom. Ala, a tomar por culo. Ahora sí. Compi, hazte magia. Porque estás tope lleno de todo. Así que practica magia indómita. Ahí mismo me vale. A ver si subes, tío. No creo que llegue a subir, pero. ¡Eh! Aprende un hechizo.
Desenmortis. Desenfundis. Desenmortis. Vamos a ver qué es Desenmortis. Me quedan dos para completar la magia indómita. Restaura a un fantasma de su forma física. ¿Qué hablas? Madre mía. Me queda aprender Dominio y Duplicatum. Perfecto. Y completaríamos un rango, o sea, una rama. Vale, ¿cuánto llevamos? Llevamos casi 2 horas. Vamos a parar aquí por el simple hecho de que me tengo que ir. No me había dado cuenta y son las 4, ¿vale? Me tengo que ir. Así que vamos a ir cortando. Lo que viene siendo, se acaba el streaming. Porque no me acordaba. Me tengo que vestir, prepararme y todo. Bueno, tardó cero en prepararme realmente, pero es que me tengo que ir. Nada, señores, muchas gracias a todo el mundo. Gracias, Nathan, por la raid. Gracias a todos los que han estado en el streaming. Y a los seguidores nuevos y a los que lo vean en YouTube resubido, como siempre, también muchas gracias, porque, coño, lo subo ahí para que el que lo quiera ver, disfrutar y todas esas cosas. Nos vemos mañana con... No sé qué toca, pero nos vemos mañana. ¡Hasta luego!